Vale, muy buenas noches chicos, bienvenidos a mi canal y también al vuestro. Y como veis, estamos otra vez con The Fisher Online. Estamos en el río de Rusia, vale, nos hemos cambiado de vuelta a Polonia para pescar a la mosca. Y es que vamos a intentar ganar lo que nos falta de experiencia para subir al siguiente nivel. Y una vez que subamos al siguiente nivel es cuando podremos irnos a Polonia, vale. Entonces vamos a seguir un ratito con los esturiones, a intentar sacarlos. Y nos vamos a meter directamente para Polonia a utilizar el sistema de pesca a mosca. Un sistema novedoso, ya sabéis que no tiene ningún juego nada más que este. De los que yo conozca por lo menos. Entonces vamos a ver qué tal se nos da. Hemos estado hablando con Gustin, que sé que sabe de esto, nos está enseñando un poquito. Entonces creo que no va a resultar muy difícil poder sacarlos. Vamos a ponerle aquí el cojo de pescado. Vamos a lanzar esta para poder sacar más clochinas. Ya sabéis que las clochinas son bastante caras, son bastante apreciadas en el mundo de la pesca. Para sacar esturiones y demás crecito. Entonces vamos a poner esa para sacar eso. Vamos a poner estas cañas para sacar los esturiones. Esta la tenía preparada. Esta es. Como veis, tenía puesta la rana. Pero vamos a cambiarlo por el molusco. Y aquí ponemos el engodo del molusco también. Con eso intentaremos atraer los esturiones, los esterletes. Y con esta, como hemos dicho, sacamos molusco a punta pala. Quedan bastante pasta. Ahí tenemos un molusco, miradlo ahí, chavales. Molusquito, captura. Ya sabéis que los moluscos, esto luego lo convertimos en cebo. Para eso lo queremos. Ahí estamos, todo perfecto. Vamos a ver la misión y me quita la de la cerina. Porque la de la cerina es la del club, pero no soy capaz de sacarla. Entonces la vamos a quitar. Y así nos sale otra del club y la cogemos. Vale, perfecto, perfecto. Está todo bien. Bastamos, nos faltan ahora mismo unos 15.000 puntos de experiencia, más o menos. Más o menos, ¿eh? 15.000 puntos de experiencia, que eso yo creo que en una horita. Si tenemos suerte y nos pica los peces, lo conseguimos. Pero los esturiones suelen dar bastante. Aquí tenemos que ver lo que se está sacando en un momento, ¿vale? En el tiempo que está aquí gastando. Hemos sacado moluscos, bagres, hemos sacado cachuelos, gremas, bagres de huel, sanguijuelas, más moluscos. ¿Ves? Ahora venimos a la mesa de corte y transformamos las sanguijuelas en cebo de sanguijuela. Transformamos los moluscos en cebo de molusco. Y así no tenemos que comprarlo, nos creamos nosotros nuestros propios moluscos, ¿eh? Nuestros propios cebos. Que es como el Russian Fishing, que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y así podemos pescar con lo que vayamos sacando. Vale, a ver qué más iba a hacer yo por aquí, un momentito. A ver. Se me va el comentario de. Ahora, perfecto, se me van. Hola Diego Gipsy, ¿cómo estás? Vamos a saludar también a la gente que tenemos en YouTube, que tenemos a Agustín, a Matías, a Manela, Iker Cristiano, Ronaldo, bueno. F12. Si estás en un juego, Iker. Si no estás en un juego con control Alt y la letra imprint. ¿Vale? Que verás que está justamente en donde las teclas de mover para adelante y para atrás, arriba del top. Verás la letra que pone imprint. ¿Vale? Con eso lo puedes hacer. Así que chicos, vamos a seguir secando nuestros pececitos. Vamos a saludar a la gente que tenemos también con nosotros en el Discord, que nos está ayudando a pescar. Así que vamos con ello. Buenas noches chicos, yo estoy por aquí. Malas noches. Nada, tenemos al gran pescador Agustín. Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Y también tenemos a un pescador novato de la zona, que es el señor Merinito. Buenas noches, Merinito. No, pues ahora no te digo buenas noches. Te digo buenas noches a... No, porque me has dicho novato. ¿Eres experto? ¿Eh? ¿Eres experto ya? No, pero mejor que tú, sí. Ah, ya está, ya estamos faltando respeto, chicos, ya estamos faltando respeto. Buenas noches a todos. No, al Rusia Antiguo ya no le estamos dando, estamos dando a este que es como Rusia. No, pero, mejor que Rusia. O casi mejor que Rusia. Dejémoslo ahí, que no quiero yo conflictos en directo. ¿Se cortó el directo, no sabes? Mucho llama.
¿Has cortado el directo? Sí, puede ser, porque le das al correcto derecho. Ahí está, ya hemos vuelto, creo, ¿eh? Sí, es que estoy tocando. No toques, ¿por qué tocas? Sí, creo que estamos ya tiritos, ¿eh? Está bien. Vale, tengo que hacer una cosa. Porque, a ver, opciones. Tengo resolución 4K y streameo a 1920 me da problemas. Ah, perfecto. Pero de todas formas, Twitch, aunque tú estés no, es emitiendo, te lo capa. Ya, pero el problema es que si lo estoy jugando a 4K y el programa lo, hago que me lo rescale a 1920 por 1080. Al rescalarlo, se me laga. No yo el juego, sino el directo, porque tiene que hacer el rescalado, tiene que transmitir en dos plataformas a la vez. Vamos, un jaleo. Un PC, estos normalmente usan dos. Claro, por eso, estoy jugando y transmitiendo en el mismo PC, entonces es complicado. Mira que tengo la RTX 3070, que es un pepinaco de tarjeta, pero hacer el rescalado y transmitir doblas a la vez se joda. Si no transmitiera doblas a la vez, no. Y con la 1080 que hiciste, Fran. La vendí. Yo quiero ver si ahora me monto un PC. Pero yo es que le quiero montar directamente la 390. A ver si baja y se pone. Están carísimas ahora. Es que con las tarjetas gráficas pasa una cosa, que por mucho que las bajen ahora, se han fabricado ya con los precios hinchados, entonces no pueden bajarlas tampoco mucho. Entonces, hasta que no se vendan todas las que fabricaron con los precios hinchados de los materiales. Claro. Ellos compraron, ten en cuenta que si para fabricar una tarjeta gráfica te hace falta plástico, metal y cobre, pues ellos compraron el cobre al doble del precio, entonces a fabricarla, pues el precio de coste ya es más caro. Pero que por ejemplo, que está la 390T. Yo no me voy a pillar a ti, está en 2.600 euros y yo. Que la verdad que es una pasada, me costó a mí la mía ya 800 pavos. Y 800 pavos te costó a ti más o menos en su época la 1080, me acuerdo yo. Sí, la 3070, la RTX 3070 me costó 800 pavos, justamente. ¿Y cuando te pillaste la 1080 te costó eso? Sí. Pues me acuerdo yo que estaba yo ya aquí en el canal y no lo dijiste. Que esperaste, Justin, eso poca gente lo sabe. Esperó al repartidor del ordenador con la escopeta en la mano y yo. Y que no, yo no soy así, hombre. Nunca va. Tengo la foto yo por ahí. Esa foto estuvo guapa. Con el casco de obra y la escopeta en la mano. Y la mochila. Y la mochila que te regalaron los del Farming. El juego tiene muy buena pinta, la verdad que sí, Mariano. Gráficos, peces, técnicas de pesca, todo, lo tiene todo. Y lo más importante de todo, que cada poco tiempo lo van actualizando y le van metiendo cosas, que eso es lo más importante. Que no tardan 3 años en sacarte un mapa. Tenemos un tipo de pesca de mosca, creo que vamos a hacer ahora dentro de un ratito. Cosa que el Rusia no prometió y no lo trajeron, entonces eso, tenemos cosas. El sistema de batalla de peces sí que es verdad que Rusia a mí me gusta más, es lo único. Pero aquí lo bueno que tiene es que si te saca el pez, el hilo no revientas tú. Y lo de comer y beber, que eso daban por culo tener que estar haciéndote café y mierda, no, tío. Y que no avanzabas. Tienes que comprarte cuchillos para triturar el pescado. Es que no avanzabas, es que era imposible avanzar. Ni en pasta ni en no, avanzaba si tenías el B. Si pagaba, avanzaba. Yo que no paga, no avanza. Me costaba avanzar mucho. Sí, hombre. Pero que tú no compares, tú que lo tenías, a por ejemplo Gastón, que jugaba y no lo tenía. Hombre, claro, sí. Tú avanzabas empezando las mismas horas que a jugar, avanzabas más rápido que él. Cuando tú tenías que sacar un pez, te daba X de experiencia, tenías que sacar
3 para que te, para darle la misma experiencia que a ti. Justamente mil. ¿Cuánto? 15.000. Madre mía. Ya me queda una hora y algo de farmeo. Si coges este letra, lo mejor sube antes. Sí, estoy con ellos, pero cuesta sacarlo. Bueno, con la de mosca Agustín también se pescará algo aquí, ¿no, Lucio? Igual con este mapa. Sí, puedes probar. Yo he sacado, mira, yo acabo de sacar hace 5 minutos unas pios. Unas pios, sí, también, es verdad. El Ape también lo sacan. El Naso también ha sacado uno. Sí, y el bacalao negro también, que está... Lucio. Lucio no tanto, Lucio más con cucharilla y con Whopper. Pero también, sí, mira, también hay uno que lo saca con... El bacalao negro, no sé cuál es. Bacalao negro. Está en récord arriba a la izquierda, el segundo debajo de la serina. La brema, debajo de la serina. No, a mí me aparece debajo de la serina. Y en lo harto de la brema pone bacalao negro. A mí no me parece ese. ¿Tú estás en el mapa el tercer mapa después de Alemania? Hombre, claro. Si te estoy diciendo que estoy sacando... americana. Bacalao negro, a mí me aparece en otro lado, vale. Me aparece más abajo a la izquierda. Debajo de Aspio. Lo sacan con la mosca azul y la naranja. Pues yo voy a probar azul porque con la naranja no saco nada. De verdad, míralo ahí, sí. Bacalao negro. Y tengo que probar todo eso, a ver qué tal. Se nos da. Yo tengo que sacar 1,5 kilos para la misión del club. Yo quitaré la de la ferina y a ver si me sale otra misión del club más guay, porque esa es difícil. Mira, perca, esa sí que la perca sí que la puedo sacar fácil con algo, una cucharilla con algo. Voy a cogerla, voy a ir a comprar una caña. A ver, pesca de mosca. Entonces, me compro la caña, que es la única que hay aquí, que es la de 8, ¿no? Hostia, aquí no tengo otra, vale. Sí. Me la compro. Carretes tampoco puedo elegir, ¿no? Es el de 8, el de 8. No, no hay para elegir. Sí. Pues tengo el hilo que tampoco hay para elegir, ¿no? Bueno, si está el de 10 y el de 6, compro el de 7, ¿no? Sí, 90. Sí. Y luego tengo el líder cónico, ¿eso tengo que comprarlo? Sí. Creo que sí, porque no te voy a montarlo así, no. Que tengo el de 6,4, es el más que más aproximado y medido. Vale, perfecto. Ahora compramos las moscas. No, pues tampoco es tan cara, ¿no? La caña y nada. No, no me ha bajado. No, si la de 18 kilos creo que vale 1,000 monedas. Y ahora te voy a comprar una mosca de cara. Son 10 monedas solo. Tiene las moscas. Vale, me voy. Vamos andando río arriba. Vamos a ir echando la caña río arriba, todo lo que nos aparezca por ahí. ¿A qué tal se nos da la mosca? Ah, no puedo, tengo las cañas hechas. Nada. Tengo que sacar una. A ver, pescado, voy a vender pescado ya que estoy aquí. Nos pateamos la NASA. Thank you.
quitar la visión. Vale. Me clavar casi está, pero no está. Ah, bueno, salió del juego y entra, así que está en la barca. Sí. Parte otra vez. Dos peces. No, 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 no. Las latas déjala que son mías. No saca ninguna perca con la... Hoy no. Yo por la mosca, aquí te pica alguna. Sí, alguna que otra. Pequeñita, pero la he sacado. Yo tengo que sacar bien. Ah, no sé de aquí. Yo tuve que sacar bacalao negro, pero... He sacado, pero no me acuerdo dónde, en qué sitio. Mira, a ver, esto es un bacalao. Me parece que acabo de pillar uno. No, un aspios. Vale. ¿Pero con la mosca? Sí. Quédate con el sitio, Merininillo, donde está sacando los aspios, porque hay muchas veces torneo de sacar ese pez, ¿sabes? Donde, escúchame, la tablilla de al lado de... Ay, donde se saca la, el molusco. Donde se saca el molusco, para donde no hay una tablilla al lado. Sí, la de la derecha. Ahí, tirando para frente. Tirando para el canal que va de frente. Pero bueno, puedo dejar dos cañas a fondo con los esturiones y con la esterleta que tiene, y con otra me puedo ir la mosca, puedo ir recorriendo. Ya sé lo que yo estoy haciendo. Tengo las dos para el esterlete y con la mosca. A ver si saco alguno. Aunque he sacado ya dos aspius. Un bagre, que también me lo he sacado, creo que ha sido con la mosca. Sí, con la mosca, a ver. Dos esterletas y un carpín grande. Ya probado con la naranja. A ver. Si está donde yo estoy diciendo, bueno. Yo creo recordar que la perca con la negra, Frank. La perca es que no hay nadie que haya sacado ninguna perca con... Mosca, pero creo que es con la negra. Yo voy a probar esa imagen por ir practicando a ver qué tal se me da. Entonces lanzo la mosca. Le doy clic izquierdo. Vale, derecho. Derecho. Me espero un poco. Clic izquierdo. Derecho. Derecho. ¿Cómo se ve que tan pica? ¿Se nota mucho? Por ejemplo, cuando le da el clic derecho no te pega el tirón casi con la caña para arriba. Lo hace más suave. Mira, 700 puntos acabo de hacer para el club.
ver si. Como mola como se ve por encima del agua. Ya, ya, pico uno, ya, pico uno. Ole, ole, chavales, ole. Qué guapo, ¿no? Está toda la mosca, me gusta, ¿eh? Sí, está muy chulo. Está muy chulo, que bien hecho está, tío. En Polonia disfrutan más, porque como te puedes meter con el personaje en el agua. Claro. Un bagger sacado. Ole, chaval, qué guapo, me gusta la mosca. Ya tengo un esternete, a por él. Qué bien hecho está, ¿eh? Está muy bien hecho. Está muy bien. Se nota como la arrastra poco a poco ahí. Sí, sí. Luego cuando pilles uno que pese más, pues ya usará el carrete. Lo que me da cuenta es que tienes que tener mucho tiento con el botón izquierdo para estirar hasta el tope sin pasarte ni quedarte muy corto. Sí, tienes que darle golpes pequeñitos. Y yo, manda por un Aspiu 1041 puntos de casi 3 kilos. Sí, están bastante bien de experiencia los Aspius, sí. No, que como sigue así, en 3 pesas más me voy de nivel, me voy de mapa. Y por lo que me he fijado te pican casi en la orilla, Gusti. Sí, puede ser que ronden por ahí. Una carpa dorada, qué chula. Tengo otro, oh, el macho. Ay, ay. Oh, molesto de la estación. Hay misiones de Aspius. Chulo. Un bacalao negro, mira, Merino, un bacalao negro. ¿Dónde? Aquí, en la tablita donde sacó los moluscos, lanzando para adelante con la naranja. Ya lo tiene en la pantalla. Vale, que aquí he picado yo uno que me está sacando hasta carrete. De la de mosca. Esto es como la cucharilla en contra de la corriente, mejor, ¿no? ¿Será? Sí. La tablilla, tú tienes que tirar para adelante para no estar el canal. Estoy tirando para la izquierda, como aquí. Mejor tirar es para donde va el agua, ¿sabes? Para exacto. Que te arrastre. Te arrastre el feu. Párate que me permite que se caiga. Tienes que tirar encima la corriente para que te agarraste para abajo. Sí, sí. Es al contrario que la cucharilla. Un bagre grande. Voy a ponerlo más cerca para que la gente vea cómo se mueve la mosca, mirarlo. ¿A vosotros salen los peces que estoy sacando en el chat del club? Era muy pequeño, ¿no salen? Sí, los pequeñitos no. No, ya, ya. Pero sí, sale. El último que sale es un bagre de 3 kilos. Eso sí, con las moscas. Y el hilo como se bombea, tío, qué guapo. Sí, está muy bien eso. ¿Vale? Tengo otro. Tenemos otro.
Mira, otro bacalao negro. Grande bacalao negro. 500 gramos casi. Bien, bien. 500 de experiencia. Esto sigue así en nada, güey. Ay, a mí que no me salen los bacalaos negros. Es que tengo que coger 2 kilos de bacalao. Tira para las plantas donde sacamos los moluscos, para allá al fondo. Tira, con la mosca. Pero si para allá he estado tirando y no he sacado nada. Si además allí viene, de allí viene la corriente para acá, ¿no lo has dado cuenta? Sí, pues donde empieza la corriente para abajo y que va tirando para arriba. Pero si el tío no sé qué han hecho, que hay un montón de esteletes súper pequeños, tío, ahora. Pues... Este para el... ¡Oh! ¡Me ha partido! ¡Matada! Ah, va, que mierda he hecho. ¿Cómo tiene la caña? Ah, que le das demasiado atensado algo, sin querer. Madre que me parió. ¿Qué te ha partido? El hilo. No, la caña no me la puedo partir porque tengo bien configurado todo. El hilo. Yo por eso le tengo puesto el freno automático. No, pues estaba bien, estaba bien puesto, estaba al máximo. Ya ha desgastado algo, no sé. Es grande, tiraba, ¿eh? Pues seguro, porque va a partir del hilo. Ya, pues, yo te voy a tomar negro. Ahí te metes al club, Ubi, cabrón. Avísame si te quieres meter al club de pesca nuestro. Ubi, estás por ahí por el directo de Twitch. Te invito. Vas a tener un montón de privilegios. Vas a poder hablar con Merino. Que habrá gente que piense que no. Mira, otro bacalao negro grande. Agustín, ¿tú crees que yo tengo que aguantar esto? ¿Está metido en el club? No, no. ¿Te meto en el club? ¿O qué buggy te apetece estar con otro en el club de pesca? Estamos todos los más grandes de españoles, estamos ahí. Este grande, me saca el hilo ya. Guau, yo no sé qué he pillado aquí. Qué bueno. Bueno, pensaba que me gusta tanto esto de la mosca, ¿eh? Más que la cucharilla me gusta. Buenas. Muy guapo. Buenas, Dani. Dani. Epa. ¿Esto qué es? Un aspio, sí. 4,5 kilos, ¿sabes? De aspio. Está mola la mosca. 2000 de experiencia, sí, me ha molado, sí. 2000 de experiencia, ¿eh? 2000, sí. Dios, chaval. Ah, ese que es súper de nivel, ¿no? Sí.
ahora sí. Dios, chaval. No está a punto de subir de nivel. Pues ya vas para las carpas, ¿eh? No, estoy en el río aún en el de los terretes. Estoy a punto de subir a 14. Ah, el 14. Ah, pero tú compraste la caña de mosca antes, ¿eh? Sí, para irme ya para allá. Ah, pues si te gusta la mosca ahí vas a flipar con los peces. Me encanta, la verdad, estoy súper contento. Sí, funciona bastante bien. Así que dejo dos a fondo y con la otra voy tonteando por ahí. Vamos, ¿no? Va a ser bueno, este perrito va a ser bueno. Ah, estás en directo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué has cogido ahora nuestro perrito, bro? Sí, ahora tengo nuestro perrito bueno. Dani, aquí todo el mundo coge más perrito menos tú, Guillo. Sí, sí. Yo soy la excepción. Tú saca... Yo saco bagre, nada más. No. Ay, que no sé el nombre. Tú sacas molusco. Yo saco molusco, y el resto no saca molusco. Y entonces sacamos esterlete y tú no sacas esterlete. Yo por ahí me farmeo 170, ¿eh? Bueno, ahora estoy con cangrejo, que paga más. Ya llevo 42 cangrejos. La carta de colección ya tengo 3 de 3. La carta sellada. La puedes vender a 1000, ¿verdad? La carta sellada que te da si la usas. Depende. Es aleatorio. Sí, te puede salir un alga, ¿no? Cosas así. Cartas la vendo, la vendo. Te dan 1000, ¿eh? Sí, la pones sí. A 1000. Por eso la vendo. Me falta más la pasta que la tontería de sacar cuando va. Claro, eso cuando subas de nivel ya comprarás eso, ¿vale? Sí, no, prefiero ir a la tienda y comprar algo en la subasta o lo que sea que tener ahí cara. A mí no me sale ni uno. No, pero tiene con mosca, ¿no, Fran? Sí, bro. Pensé que decía internet. Me acaba negro, macho. Sí. Estoy echando a meter una macabra negro. Yo, pues yo no saco ninguno, me cago en... Pues mira en directo lo que estoy haciendo, mira en directo. Ahora los tienen los fácil si salen. Y hay cajas bacalaos, ¿ves, Fran? En esa zona sí que está. Es que salen esos rotos bacalaos, Merino. Es que salen todos rotos, mira lo que estoy haciendo. ¿Dónde van? Que sí, que yo estoy haciendo igual. Cuando le sacamos los moluscos y ya, pues clic. Derecho. Sí, te estoy copiando, Fran. Pues macho, pues yo no sé cuál. Que Dani, yo tengo que sacar 1,6 kilos de bacalao para la misión del club. Ya tengo otro. Y no te sale. No me salen, he sacado aspiu, he sacado de todo menos bacalao negro. Mírale el señuelo al Fran. No, no, si tengo el mismo.
Naranja. Ah, bueno. La mosca naranja la tengo yo también puesta. El naranja en el mapa ese que vas a desbloquear sí que pican bien, ¿eh? La bagre, ahora un bagre. Un avioncito. Falta de experiencia. 11.000 para subir. A ver, ¿dónde se puso la...? Aquí. 11.000, bueno, hombre. Eso te lo haces ahora. Cangrejito. Y lo rápido que pican estos peces, te dan casi 500 de pasta por cada pez de experiencia. Enseguida lo saco. O sea, además que tienes el VIP, ¿no? Sí. 15 días o 4 horas. 15. Pues aprovechalo. Ya tengo otro, macho, madre mía. Lo de la mosca es vida, ¿eh? Funciona muy bien en este mapa, ¿eh? Vamos, no llega a bajar 5 metros la mosca y ya tiene un pez. O sea, engancho enseguida un pez. Este es gordo, ¿eh? El otro mapa sí que te va a molar también. También es verdad que hay que reconocerle que hemos tenido un maestro de 10, que es Agustín, que lo pilla la primera, me lo ha explicado perfecto y a la primera lo he explicado. Si no. Te damos las gracias, Agustín, hombre. Ha sido un buen teacher. Ha sido un profesor de 10. Mira, otro Apis. Oye, ha subido un. ¿Cómo se llama? Un espacio el clan, ¿no? Antes era podía entrar 11 y ahora 12. El que sube. No, no hablo de nivel, hablo de miembros. Antes cogía. Claro, cada nivel que sube el club sube los miembros. Es que hemos subido el nivel. Sí, pero pone nivel 2, entonces no serían 13. No, estamos a nivel 3 ya. Por eso, pero como dices que con cada nivel sube uno. Claro, ayer éramos nivel 2 y cabían 11. Ah, y en el nivel 1 cabían 10, ¿o cómo va? Claro. Ah, bueno. Ah, con la mierda de la mosca me espero otra viciada como ayer hasta las 5 de la mañana, ya lo veo. ¿Estuviste hasta las 5 al final? Hasta las 5, tuvimos al Agustín y yo. Sí. Yo me fui estaba seco de sueño. Tuve. Me apuntado a un torneo y todo. Mira, el plan ya cogió otro. Pero estoy viendo yo el directo. Hostia, por cierto, tengo que mirar a ver cuándo es el próximo torneo. Vamos. ¿Y cuántas fichas de torneo ganas? Que... Ayer noche 3, hoy he hecho otro y he ganado 10. Ya, pues yo a mí me hacen falta para la silla, aunque si no vale, va mucho la silla. Hombre, vale, porque... Buenas, es Romar, no. Tienes que meterle un mod. Para meter el mod en español, abajo en la descripción de YouTube. Le metes a YouTube, a mi canal de YouTube. Y abajo en la descripción tendrás el link para meterte directamente al mod de idioma español. Le pinchas ahí, te llevará a la página de Steam, te suscribes, ¿vale? A ese mod, que es gratis. O sea, le das al botón de suscribir y ya está, que es de Steam. Abres el juego, cambias el idioma en el menú y ya lo tienes en español. Si tienes algún problema, me comentas y te ayudo. Sí. Si al día saca, yo qué sé, 200 peces, pues... Parece que no, pero se nos da luego. Pero diferente a que estuvieras sacando peces de que te den 10 de experiencia, pues un 3% es verdad que no te merece la pena. No. A la sacado tres cosas que no. Pues me está picando. Traigo un koi gordito. ¿Eh? Una carpa, coño, gordita. Creo que se había dado hasta 20 kilos. ¿De 9 kilos? Bueno, muy bien, creo. Yo, pues a mí no me parece los que pescáis vosotros en el club y yo. Y lo tengo puesto en club. Ah, no, mira, escucha, vete al club y dale a la ruedita hacia abajo, que a mí me pasó ayer. A ver si funciona. Prueba, Mirilla.
Al club, pero en el chat, ¿no? Sí, en el chat. Con la rueda del ratón, lo bajas con la rueda. Y sale, no, el código rojo, sale el código rojo y luego sale metiendo un bagre. Sí. Va, a mí me pone Gustin Salmón de Lago 4 kilos y yo que entrar, y yo que entrar al juego. Al último que me pone. Le das al alt y arriba en el chat te pone info, zona, notificaciones, dudar el botón de club ahí. ¿Al? Alan, para sacar el ratón. Claro, para sacar la. Ah, pero la no estabas en el chat del club. No, era dado abajo el blog, no, el lo que ha hecho. Es merino. Claro, ya, tienes que darle al enter para abrir el chat. Al enter, después le das al alt y con la fecha le das al club. Sí, sí, lo tengo puesto en club. Claro, entonces no es eso. Claro. Claro. Pero tienes puesto el club abajo en el azul o arriba. Arriba y abajo. Igual es un bug, hombre. El último una sangre fuera de Daniel Cab. Ahora un molusco. Sí, ahora un molusco, sí. En Ucrania. Ya tengo otro año, esto de la mosca, ¿no? Que pepinazo. Dani, ¿a ver si me escucha mejor? Hoy sí, te escucha bien. Pues no sé, yo lo único que he hecho es reiniciar de predeterminadamente los ajustes de voz. Algo toqué que lo puse mal la otra vez. Puede ser. Pues hace un momento he pescado, yo no sé qué pez más grande, nada más grande, como para el hilo, ¿sabes? ¿Y de cuánto era el líder? De 18, de 17. Ah, bueno, pues el pez sería de 18 kilos, 20, ¿no? Ya, pues yo ya me voy al siguiente mapa. Vámonos. ¿Qué mapa, Moreno? Al 15. ¿Al 15? Al de nivel 15. A ver, ¿qué mapa es? El Checa, República Checa. Pues, ah, eso. Ahí te vas a poder comprar las cañas de 25 kilos, ¿eh? Pues ya voy para allá. Acabo de subir. Aquí te vas a regalar con las carpetas. Sí, si tienes sobre todo una bolsa más o menos... Sí, ya le he dicho que se compre la de 110. Ya. No, hazme caja, cómpratela, Marinillo. Duele gastar el dinero, pero... Tengo 30 y tantos mil, así que... Te puedes comprar las tres cañas y la bolsa. Tienes 30.000, has dicho, Merino. Sí, porque... ha hecho Dani, como... no. Ah, vale, gracias, ya. No voy a estar yo a mí, vale, gracias. Pero vamos, tú no hables. Eso es no habla. Que tú tenías el cofre, cabrón. Pero yo lo he hecho por el bien del equipo de tener. Claro, es la verdad. Ah, yo también. Escúchame, yo también lo he hecho por el bien. Claro, yo lo he hecho por mi bien. Claro. Sí. Hay que pensar en el mismo. Al revés, si yo te aplaudo, doy tu huevo, si es lo que tienes que hacer. Si tuviera otro día para jugar, pues te digo, no merece la pena porque jugando lo sacamos, pero tener una hora y luego 3 semanas que no jugamos casi, es la única manera de hacerlo. Mira, es verdad que yo, mira, acabo de sacar ahora 343 monedas. Bueno. ¿En este mapa que vas? Y yo, que me han pagado por... Y yo, por un esturión esterlete de 7 kilos, 700 gramos, 103 monedas. Claro. Sí. Pues así llevo yo todos los días, Merino, como tú, llevo todos los días yo, que te diga Agustín. Ahí forrándose. Yo cuando descubrí ese spot, que aún tenía la caña de 18 kilos, me tiré como 2 semanas ahí, sin moverme, farmeando dinero. Pues, Gustín, he sacado 7 aspios. Con la mosca. 7 aspios. Bien, bien. Claro, ahí es bueno, porque ahí en ese mapa suelen hacer torneos de lucios, de aspios. A ver. Vaya, vámonos. Vende 9 kilazos, 9 kilazos de 200. Ese sí que me va a dar 150 monedas casi, Merino. Podría haber dado trofeo, creo que 10 kilos y pico, ¿verdad? Y a partir de 10 kilos ya no va a hacer trofeo. Te falta experiencia para subir de nivel, me faltan 6.000. Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Eso lo consigues con.
Vamos a comprar las cañas grandes. Las de 25. Efectivamente. Ya tengo otra de mía, es que lanzar y sacar con la mosca, ¿eh? No la como traer todos los peces. Y hay corriente río abajo, que te cambia, ¿no? Sí, bueno, me arrastra el cebo. Sí, pero ahí donde está tirando ahí viene la corriente para abajo. Claro, por eso. Así. Se lo mueve para abajo. No, lo que es peor. No, es mejor porque lo mueve el cebo, ya no está quieto. Además, pero la corriente tendría que ir para el contrario de la caña, ¿no? Al favor. Yo lanzo al favor de la corriente, lanzo. Le pongo tres cañas de 25 kilos, por favor. Me parece un juego de móvil porque hay sustro. Sí, porque tengo un juego de móvil. Ya quisiera un móvil tener estos juegos. Ya tengo otro, vale. Bacaba negro, que es esto. Vale. Un kilo y medio de bagre. Si no, te tendrías que comprar la caña de 30 kilos. Y ya se va de precio. Sí, sí. Bueno, por el hilo le meteré también de 25. De 25, sí. Tú has comprado el Cap 1, Bustin. Yo me compré el Salomon S Fox. De Carp 1, sí, tienes que comprar ese. De 25 kilos. Sí, el que viene en un rollo grande de 200 metros, ¿no? Sí, bobina gorda ya. Ya tienes que poner la bobina aquí. Pues ya está, ya la tengo que comprar. Y si no, me sobra hasta dinero. Comprate los líderes también. Pues yo a ninguna caña le tengo puesta líder, ¿eh? Tampoco, pues, lo siento, pero yo nunca uso líder. Lo siento. Pues deberíais ponerlo, porque... ¡Vamos a pelo! Sí, o sea, me vale ver, ¿no? Pues corre ese riesgo. Como dice Gustin, no, a partir de ahora con los peces grandes tienes que llevar líder, porque con el riesgo que te vaya a partir todo, cosa que así partiría claro. Líder y ya está. No te haría el merino, por el líder y ya está. Con peces pequeños no, pero con peces grandes sí que la caña ya vale pasta. Yo tampoco tengo líder, ¿eh? Pero a partir de ahora se ve bueno. Bueno, pues ya está. Pondremos protección de por medio. Sí, tocando el vídeo. ¿Dónde está el de 24 con 6 aquí? 3. ¿Cuándo has comprado el líder que le has dado 3 veces? Sí. No. Buah. ¿Qué ha pasado con el Dani? Cada clic que le das son 15 líderes. ¡Yo joda! Me pasó a mí igual, tío. Me pasó a mí, dije, necesito 3, pues 3 veces. Y cuando miro tenía ahí, pues ya, 45 líderes. Pues imagínate, yo con los gusanos, la ya que dice, quiero 15 gusanos, y puse 15, imagínate a mí. Hostia, puta, verdad que pone por 15, me cago en la puta de ahora. Bueno, tenemos 45. Tenemos 45 roturas de caña. Pero cabrones, anda que lo podía decir antes, ¿no? Bueno, José Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos con la mosca, si te das cuenta. Y sacamos algún
Tenemos que comprar la caña de pesca. De mosca, esta manera sacamos alguno de acuerdo. El siguiente mapa ya es un mapa especial de mosca. Lo tengo. Este te lo dedico a ti, José Fran. Sí, sale, van saliendo cositas. Este mapa dedicado para ti. Además, estoy tirando de carretera, este tiene que ser bueno, ¿eh? Bueno, vamos a ir al siguiente mapa por el lucio y esas cositas con la mosca. La tengo recién extrañada la caña, llevará un cuarto de hora la caña esta. Vamos, compra. Mira qué bonito el bagre. Este es aquí todo el este va para ti, José Fran. Y quedo para José Fran. Ah. Bonito. Hombre, si le voy a sacar partido. Me partido lo voy a sacar. También te digo, con fichas de pescador se puede mejorar la NASA, ¿eh? Sí, pero yo ficha de pescador creo que tengo 11. Tengo. Pues, tienes para mejorarla dos veces. ¿Y de 110 pasaría? A ¿o de 120? A 128. 128, sí, creo. 128 kilos. Sí, ahora se escucha el ventilador. Sí, sí, se escucha ahí contra el micro, sí. Ahora no, ¿no? ¿O sí? No, ahora no. Pero antes funcionará la mezcla de esterlete que te pasé ayer. Sí, lo estoy poniendo esa. ¿Sí? Sí, tanto la tuya como la cuestión funciona igual de bien. Pero que yo mucho. ¿Cómo se llama? Hice como una mezcla de... ¿Cómo se llama? Mejillones cortados. Que es un atrayente y raro. Mira, yo voy a comprar, ahora que tengo moneda, voy a comprar la de 150 kilos. Y ya la tengo. Esa la puedes mejorar con la, igual, con las fichas de... O sea, ya la tengo y ahora que, ya te digo, ahora que tengo moneda... No... No me quedo que, hostia, que mañana no tengo moneda ni mierda de esa, ¿me entiendes? Claro, claro. De todas formas, ahora voy a vender la vieja. Vamos, consigo otra carta de bosteo que me va a dar 6.000. Vámonos. Lo que no sé a quién se le escucha cascar por ahí, que es eso que es el mío, cabrones. ¿El qué? ¿Alguno de vosotros se escucha cascar? No sé, yo estoy pescando aquí los langostinos estos y igual... Pero no, porque yo tengo puesto el trípode. Me gusta un rato pensando que soy yo. No tengo que saber tampoco. Soy yo. Pero no sé cómo quitar el sonido para que no... Y miro mis cañas y no tengo nada pescado. ¿Qué pasa aquí? Si tuviera el trípode no caería. Ya, pero es que no soy millonario como tú, ya no gustaría. No está tan caro, ¿eh? Si lo haces por piezas no está caro, ¿eh? Te lo puedes hacer ahora, si quieres. Claro. Sale muy barato hacerlo por piezas comparado con lo que vale. Hostia, lo que no he comprado ha sido plomada. Ya tengo todo este gordo. La de cestas. Vale, la de 60 gramos. La de 60 gramos. Pero ya para ponerle las bolas. Para hacer sí. Ya, yo me refería a la de plomada, pero para ponerle la cesta. A ver, lida. ¿Y anzuelo, Agustín, qué anzuelo me recomienda de tamaño? La carpa, la de dos partidos por cero. Sí, la que tengo, vamos. La Carp Pro. Esa, Carp Pro 2. 2, sí. Pues
voy a comprar otros tres por... Bueno, no, tres no. Voy a comprar dos. Que necesito... Porque tengo todas las cañas, las tengo montadas con este anzuelo, así que... Joder, a ver si saca algo, José Fran, mañana. Tienes suerte. Que te deja juncos a la izquierda y a la derecha. Justo en medio. Hay un buen sitio para pescar. ¿6, 3, 5, 3? Sí. Gracias, José Fran. Ahí tengo otro. Está pequeñito, ¿no? Sí. Sales de la tienda para la derecha y... Pero lleva la barca, ¿no? Mejor. El primer muelle que encuentro. Sí, bueno, se la pille. Porque a mí me pico la de 22 con las cañas buenas y madre mía. Bueno, cañas buenas. Espérate, es que estoy quitando. Es que me sale lo de. Tengo puesto que me aparezcan los FPS que está trabajando el juego. Y me salen justamente donde están las coordenadas. Así que voy a cambiarlo de sitio. Póntelo arriba, a la derecha. No, si es que ya, lo tengo arriba a la izquierda. Y lo voy a quitar. Arriba a la izquierda. No, lo voy a poner abajo a la izquierda. Que abajo a la izquierda, como está lo del chano, ahí no... Te voy a reiniciar el juego para que se coja bien. Y ahora vengo, mientras que vuelvo a entrar. Vale. El cirujano... Hostia. Dan, el que te está comentando en el chat no está en Discord. El cirujano cerebral. Sí que está, sí. ¿En qué chat me comenta? ¿No lo has visto? Sí, en YouTube. Está en YouTube. Está, o sea, que yo lo he visto por aquí en Discord que pone cirujano cerebral o algo. Y te ha escrito en YouTube. Me están cargando los comentarios. Bueno. Sí, sí. Está puesto... Mira, está puesto... Buenas. Ah, sí, ya lo. Perdóname, chicos, no me había cargado. Hola, ¿cómo se puede descargar pirata? Eso ya no lo sé. No fomentamos la piratería, no tengo ni idea. Tendrás que buscarlo. Pero no creo que esté pirata porque es un juego que es online. Y aparte se actualiza cada poco y es imposible tener el juego en sí actualizado todo el tiempo. Indaspe dice Matías, gracias Matías. Si fuese un player, aún. Claro. Mira. Pero es que esto se actualiza. No, este es el de Fishing Online, este es otro. Este es de los creadores de Russian Fishing, que se fueron del Russian Fishing y crearon este. Alicantino, borracho y Fino dice: hola, ¿qué tal el juego? Juego espectacular. Estamos encantados con el juego, la verdad. Muy brutal. Gracias, Filippo. Vale, míralo, Filippo. ¿Qué dice? ¿Cómo está, Filippo? Gracias, Filippo. También ha cirujano. Gracias por aquí. Mira, 1000 y pico de experiencia, qué barbaridad. Sí, que va.
ver, voy a mirar el próximo torneo, ¿dónde es? Vale, un mapa que no tengo. A la 1 y 20 el de Siberia, eso sí que lo haré. Ah, Esturión está el Letter encima. Ah, eso voy a intentar buscar un spot y ya está. Eso ya lo tengo. ¿Tú qué te has pensado, Dani, chaval? Te da ni. Dale gusti. Siberia tengo, ya tengo. Todo lo que sea Asturiones, en todos los mapas tengo el spot ya. Uno es en los Alpes. Ah, no, pero espérate, porque este mapa... ¿Y por la noche la mosca funciona o por la noche se jode? No, o sea, a mí no, ¿eh? Claro, no, es que no se ve, no... Como la cucharilla que hace ruido y se mueve. Claro, la cucharilla va haciendo ondas por debajo del agua. Por eso. Digamos, ¿no? Te falta para subir de nivel. Ah, yo subí al nivel 14. Ole, pues en el mapa este hay trucha buena. Ya podéis ver para allá. Pero no sé esperarme a hacer la brema y la lota que tomo la misión. Yo te digo que va a ir mejor de día, este mapa. Sí, por eso voy a esperar la noche aquí. Con los bagres y las lotas y esas cosas. Sí, sí, mejor. Ya cuando sea día de día voy para allá. A mí me salían dos trofeos en ese mapa por el mío, ¿no? Dos seguidos, ¿eh? Pero sí o sí me tengo que comprar las de 25, ¿no? Primero, al siguiente mapa. ¿No, Agustín, o qué? Hombre, sí, no. Sí. 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 Sí, sí. Y después irás a las de 40, supongo, o las de 30. Sí, de 25, luego los suyos pasar a 40. Sí, a 40, sí. Pero eso ya hay que ahorrar un gojón. Sí. Ahora haremos. En las calles ya para la lota y todo eso. Tenemos que sacar una lota. Un pedo con el cangrejo. Si necesitas cangrejo, meto ahí en el plan. No, tengo, tengo. Voy a meter. Meterle a bueno, uno. ¿Eh? Aunque creo que había cangrejos, ¿no? Sí, mira, hay 14, sí. Nadie ha cogido. Con ningún admin. No, sí, yo tengo. Hola, mira yo, el Eder. El Eder está toca ya, pero anda a nivel 14 también. Pero, oye, se pasa todo el tiempo casi todo en Alemania, ¿eh? Cuando tiene mejores manos. Bueno. Sí, te lo juro, estaba ayer diciéndome, Dani, la mezcla cómo se hacía, que no me acuerdo. Y estaba en Alemania aún. Es que, escúchame, Alemania, digamos que te cheta, ¿eh? Sí, con las carpas y todo esto, pero... Pero no da mucho sí. Dinero. No. Este es más cheto este. Da más Rusia, por los esterletes. Por los esterletes, esto te he dicho. Sí, sí. Dani, ¿con qué...? ¿Tiene? Ay. ¿Qué atrayente de aditivo le echabas tú a los volley? A los volley. Atrayente, yo la verdad no le echaba ninguno, pero le puedes echar anís o vainilla. Vale, al que tú me diste a mí una vez, digo.
pastel que ya está prefabricado, que no... O sea, te van a picar las carpas igual. No sé, yo probé con el que me dices tú de prefabricado y me picaba al menos. Pero, ¿sabes? A saber, ¿no? ¿Entonces tú directamente no le echabas atrayente, Dani? No. Simplemente, pues, le echaba... Espera, no tengo ni idea. Estaba el atrayente universal, guisantes y bolis rojos de estos de bolsa. Porque al tirar con fresa, pues tiras con algo rojo. Sí, ya que huele. Claro. Me parece que atrayente universal tengo. Está llamando gente. No. Tengo Darenki y Dani. ¿Qué te compras? ¿3 de 25 kilos las cañas, Meri? Sí. A ver, pero ya voy a comprar dos, porque como lo hago con la otra, voy a estar tonteando con la mosca y eso. Sí, no, vamos a ver, yo también voy a estar tonteando eso con la mosca, pero... Cuando me harte, pues... ¿Cómo que no me deja hacer? ¿Cómo que Dani no me deja hacer los bolis tuyos? ¿Te faltará algo? ¿Tienes bolas de esas, de las que te dio él? Sí, y le digo dale, al botón, dale al botón derecho. De repetir, pero no me deja, claro. Porque me falta la... Claro, pues te tienes que comprar lo que te falta. Sí, hay un ingrediente que la ha puesto. Este va a ser gordo, chicos, este que viene, ¿eh? Este va a ser muy gordo. Va, un poquito gordito, porque mira, y me está sacando hilo, no consigo traerlo. Con caña de 18. Este va a ser un bagre lindo. Me aparece el primer ingrediente. Si no, en la descripción de la bola te tiene que salir. Atrayente universal, ah, y luego lo sí, que le sí. Ha puesto. Vale, sí. Vale. ¿Y ahora dónde estaba el universal? Aquí traigo uno bonito, ¿eh? Un bagre o un... Para agregar esos buenos, gordos. Vale. No, no, ¿y por qué no me pone boli? ¿Por qué no me ha metido boli rojo? Pero yo lo que habrá hecho. Eso lo tienes que seleccionar tú. Cuando vas fabricando, paso a paso. Yo esto no lo entiendo. Wow. Bueno, ya está, hagamos por saco. Oh, este grande, boca tiene. ¿Cirulo? 12, sí. 12 kilos y medio.
Vale, de Wells. Se hacía en rojo ya. De noche ya y no mosca nada. Agustín, aquí, ¿qué clima menos se lanza las cañas aquí? ¿Te acuerdas? ¿O a libre? Tira que te queden unas 5 o 6 líneas antes de llegar a final. Hostia, yo es que no lo tengo por línea. De carga, dice. Para sí, lanzar sí. La caña. Sí. Vale, eso son más o menos... ¿Kilo y 50? Mira, espera, que te lo digo. Eso es clic... 33. Vale. Que me tengo que ir a vender, que puto ya no me están pegando la muerte. ¿Cómo es mía? Tengo una brema. Un cachuelo, su madre. Va a llenar también. Estoy lleno.
Ya vengo, gente, a mirar. Vale. Hostia, qué guapo el coin. Sí, está súper chulo. Y dan muy buen de experiencia. Y lo pagan muy bien. A ver si me saco alguno. Yo estoy tirando con boilie de fresa y de crema. En una fresa y en otro crema. Y he sacado ya. Pero ahora de noche creo que saldrán pocas, ¿no? Bueno, estos son. De momento a mí me gusta más este. Tú sabes qué digo. Más este que RF4, más que nada por el tiempo que tienes que dedicarle. Te avanzas un poquito más rápido. Que tengo la puerta abierta hasta que entre el gato, pues no puedo estar. A mí me gusta más este, la verdad. Te puedes dedicar más a la pesca sin tener que estar tan pendiente de la experiencia ni de la pasta. Porque en fishing avanzar es imposible. Al final ha quitado las cosas de tener que comer, tomar café, comer, perder tiempo, tener que comprarte el cuchillo para hacer cebo, cosas que te lo dan ya. Entonces es un poquito más fácil en esas cosas. Por lo demás es el mismo juego, el mismo. Después hacer los pugeas, todo igual. Porque la maestría, aunque la suba en una, te suben las tres, pues son iguales, ¿no? Claro. Ahora vengo, pues un cigarrito, me da un poco el aire. Ahora vengo. Muy bien. Que tengo la puerta abierta, Tosani, y no puedo gritar ahora hasta que me entre el gato. Espérate que entre el gato. Te digo.
Pues me tiene una carpa de 13 juegos. Y cuesta trabajo sacarla, ¿eh? Cuánto saca el diablo para allá. No, pues si está en nivel 15, tú tienes que subir todavía dos niveles. No sé, no te preocupes, no te daré mucho marino. Bueno. ¿Eh? Bien, aquí sacando pez. Un poco estresado porque me están sacando carrete. Carpa. República Checa. Bueno, pero lo que te decía Tusan, que ya tengo, ya puedo hablar, ya cerrar la puerta del patio hasta aquí, no molesto a la chiquilla a la mujer. Que los juegos son lo mismo, al final es casi el mismo juego. Lo único que este juego, pues es de pago, vale 12 euros en Steam. Y al ser de pago, pues no te obligan a tener que pagar como en el Usain Fishing 4, se avanza más rápido de nivel. Puedes comprar más fácilmente las cañas, jugar mejor. Aquí no tienes que perder el tiempo en comer ni beber. ¿Qué más? Tienes más tipos de pesca, es como tenemos la pesca de mosca, lo que hemos estado pescando antes. Cosa que el Russian Fishing no lo tiene, lo único que el Russian Fishing, para mi parecer, a mí, la pelea de los peces a mí me gusta más. Parece que cuesta mucho más. A lo mejor es desesperante incluso. Pero por lo demás, ya te digo que este juego está hecho por gente que se fue de Russian Fishing 4, ¿vale? Creadores del Russian que se fueron de aquel juego y se vinieron a y sí, crearon el suyo propio. Pero puedes hacer lo mismo, o sea, se puede hacer lo mismo, VA, puedes hacer todo. A ver, los dos juegos son igual de buenos. Pero para mí, con el poco tiempo que tengo, para mí este es mejor, ¿vale? Porque no me obliga a tener que estar farmeando tanto dinero y tanta experiencia como el otro. Sin echar tantas horas, al no ser de pago, puedo avanzar más rápido. Que realmente es lo que a mí me molestaba de Rusia, que si no avanzaba. Estaba jugando, acabo del día jugaba una hora o dos y no avanzaba. Siempre estaba pescando los mismos peces porque no subía de nivel ni podía ir a otros mapas. Aquí tienes un montón de mapas, ya tienes todo. Incluso la pesca de mosca. A ver. Buenas, Víctor González, ¿cómo estás? Ah, porque tiene, ahora te digo cómo se pone. Ok. Mira, para ponerlo, ahora te, cuando saques este pez te explico cómo se pone. Ten en cuenta que al final lo que hacemos con lo del hilo y que se deshaga el carrete y la caña es que podemos saber, mira, ves, ahora mismo estoy tirando todo el rato de hilo. Hago fuerza al pez con el hilo, lo canso con el hilo. Si yo torzo la caña, ves que la barrita de la caña sube, ¿ves? Ahora está haciendo mucha más fuerza porque la caña también está entrando al juego. Entonces lo saco, lo puedo sacar antes y lo canso antes. Entonces sabes la fuerza que estás haciendo con cada cosa. ¿Ves? Así la caña baja y el hilo sube. Si lo pongo así, la caña también sube. Entonces hace fuerza la caña, le está costando mucho más sacar hilo.
Por eso me gusta más este sistema. Caso la lota, no sé por qué. Ole, parece bueno, ¿eh? 10 kilitos por lo menos. 7. ¿Dónde está picando la lota, tío? Ya voy a lanzar la caña, a ver qué ha pasado. A ver qué le pasa. PDC está bien. Tío, no pica ninguna. Con cola de cangrejo, voy a probar con cola de cangrejo. ¿Eh? Mejor tengo un anzuelo muy grande, yo creo. Tengo que sacar dos para hacer la misión. Otra, vamos allá. Vamos que las tengo las carpas de oferta. ¿Qué hay de la Mercadona a comprarlas? Sí, sí, sí. Le ofrecemos carpa en oferta. Menos mal que no tengo las tres cañas, porque si tuviera tres cañas estaría yo aquí que no doy abasto. Mira, te explico. Voy a explicarle un momento a una persona que no sabe cómo poner las tres barras de la caña, ya vengo. Mira, Coque, le das al escape, ¿vale? Le das escape. Y aquí donde pone juego, te pone integrado o separado, le das a separado. ¿Ves? Como lo tengo yo ahí, le das a separado y ya está. Y te saldría las barras así, como las tengo yo, igual. Y así podría luchar mucho mejor contra el pez. Voy a hacer un cigarro, quito la caña y ahora vuelvo. Pero cómo están los bagres, ¿eh? Están a tope. Un gusano de goma, pero porque veo que lo están sacando también con eso, pero por la noche no. Yo en el de Alemania, mientras que estaba con los bagres, estaba yo dos cañas bagre y la otra con cucharilla sacando con el pescado esas sus que te dan cuando compras la caña grande. Ya habéis visto, ¿vale? Que todos los que estoy jugando al Deciso Online tenemos hecho un club de pesca. ¿Vale? Donde si os metéis, pues podéis coger pedos que vamos dejando ahí. Vamos a ir poder ayudar para subir de nivel, a pescar mejores peces. ¿Vale? Solo tenéis que decirnos a mí en un comentario en YouTube, en los vídeos, o simplemente si estáis jugando a juego de pesca y veis a mí o a alguno de nosotros conectados, pues decírnoslo, ¿vale? Ahora os lo enseño para que veáis lo que es. Muy buenas, MHJ, ¿cómo estás, compañero? Mirad, si venimos aquí, le damos a la G, ¿vale? Nos sale el club de pesca, el FG Army. Y aquí tenemos a Fran, a Eder, a Merino, a Capitán Sandía, a Daniel Carr, a Agustín, ¿vale? Entonces aquí nosotros vamos dejando cebos que vosotros, imagínate que me decís, necesito pan de no sé qué, pues te lo dejo aquí, te lo podrás ir cogiendo. Vamos subiendo de nivel, hay misiones para el clan, para el club que se llama aquí en este juego. Bueno, que todo el que quiera esté jugando a este juego y quiera pertenecer al club de la FG Army, que nos lo diga, tenéis un Discord a vuestra disposición, también va a preguntarnos todo lo que queráis. Y demás cositas, ¿vale? Que es muy, muy bueno y muy importante. Y no cuesta nada, ¿vale? Que esto, digo, metís aquí, os invitamos y sale beneficiado todo el mundo.
Y al hacer las misiones, lo que ocurre es eso, que vamos a salir, ¿ves? Aquí hay clasificación de clubes. Aquí están todos los clubes que hay. Hay que los 100 primeros. Que tiene 1161 puntos. ¿No ves cuántos tenemos? El 171 era esto. Tenemos 103 puntos. Lo que éramos ayer. Entonces nos cuesta subir. Y saco algo. La cucharilla era a la izquierda pegado a la orilla, ¿no era? ¿No me dijiste? Sí, ahí he sacado yo algún cruce. Pero tampoco pican mucho, la verdad. ¿Por dónde están las plantas? ¿Dónde están aneados en las plantas? En los nenúfares. Vamos por la tira de frente, que vamos a estar en el nufra. ¿Y las misiones cuando cambias de mapa se borran solas? ¿O sea, luego se te quedan aún? Se quedan ahí. Antes de cambiar de mapa voy a quitar todas las que tengo aquí. Pero para el siguiente mapa, a fondo me viene bien la que tengo 18 kilos, ¿no? Que es el de Río Sam. Sí, no, en el siguiente no te sirve. La de fondo. Sí. Sí te, bueno, sí te sirven, pero que no... Es más mosca, ¿no? Sí. Voy a empezar por abajo del río y me voy a recorrer todo el río con la mosca. No creo que lo haga. ¿Es muy grande? Cuando llegue lo verá. Ahí está Imena, ahí también. Muy bien. El Taimen siempre es un pedro más peligroso, ¿eh? En cuanto a tirada. Sí. Entiendo por qué me está picando la gota, tío. ¿De por qué te pica la lota? Que no me pican, son 2.000 de experiencia por 2 lotas de mierda. Échale sanguijuela. Sí, ¿tú crees? Hombre, he sacado yo 5 lotas con sanguijuela. Yo tenía puesta una caña para... No, tenía puesta las dos para las lotas, con esa higuera. Después, durante el día, la he cambiado. Y el 0 del 6 está bien, ¿no? No, no, yo lo tenía puesto el del 2. Yo lo tengo todas las cañas con el 2. Vale, pues
que sean todas pequeñas, le pongo del sello así más pequeño será. Gusti, ¿aquí hay algún spot para sacar Lucio americano? Aparte de este. Es que no me lo conozco. Yo estaba probando aquí tirando a la izquierda. Yo he sacado alguno, pero no me conozco en este mapa el spot de los Lucios. No. 17 kilos de americano. Y son 1600 de experiencia. Sí, sí, yo estoy haciendo esa y me queda un kilo de Lucio por sacar. Tengo 26 ya, 900. Pero ya te digo, lo he sacado tirando aquí a la izquierda. Hostia, un koi. Soy yo, Frank. Sacar... 2500 de experiencia y yo. Esos dan una burrada de experiencia. Cuando llegue el Frank aquí se va a regalar. Sí, pero bueno, también hay que decir que son 48.000 de experiencia para subir de nivel. También dan mucha experiencia y pagando. ¿Cuál? Las carpas doradas. Ah. Uy. Que escucho el carrete, que escucho el carrete. Salí. Por favor, en una. Frank, que tú no sabes la locura de esto, ¿eh? Esto es peor que el de Alemania, ¿eh? Con las carpas, me cago en la puta de oro. Y dice Agustín que ponga las tres cañas. Si no doy abasto con dos. Y yo que lleva, Agustín, que lleva 20 minutos la caña de la cucharilla tirada en el agua y no puedo recogerla. Y mientras que estoy sacando el otro ya pica otra vez. He sacado. Con la sanguijuela. Ese también da dinerito y algo de experiencia bastante. A ver, voy a cambiar. A ver. A probar con el gusanito negro. Ya para el siguiente mapa, yo creo.
ella. ¿Di? Sí. 62-53. Sí. Venga, vamos, arte del agua. Me he quedado todo pillado, pues tienes con lo del base, como se entera el árbitro que estaba aquí en la grada y todo tirado. Supongo que habrán avisado. Eso no lo he visto en mi vida. ¿Pero el qué? Para TuDogJTuDog, muchísimas gracias por suscribirte aquí al canal de Twitch y darle de comer a ese gran tiburón que tenía hambre ya. Y han parado el partido durante media hora. Claro, lo que he visto es cuando he venido a sacar el perro que estaba hablando el Chapi y diciendo eso, que el hombre que estaba bien o no sé qué le ha hecho. Sí, bueno, le han reanimado y le han llevado al hospital. Que ahora ya no se sabe si estará bien, estará fuera de peligro ya o... No, eso yo creo pero... que va a ser... Que va... Yo creo que eso va a ser noticia. Han estado, no te exagero, 15 o 20 minutos haciéndole masajes cardíacos. Y con el desfibrilador, ¿sabes? La suerte es que ya en casi todos los centros comerciales de aquí de España y en todos los eventos deportivos hay desfibriladores, porque si no lo hubiera, ese no lo hubiese contado. Lo primero que le han atendido han sido los médicos del Barça y del Cádiz, ¿sabes? Sí, sí. Si te pilla en un sitio que no hay médico, pues ya, hasta luego. No, la policía, los coches tienen también, no sé, sea, ya hay caricolas ahí. Y la pobre la hija que estaba con él ahí, al ver así al padre, pues se ha desmayado también. Ya ves. Un susto te pegas, ¿eh? ¿Y de dónde era de dónde estaban jugando? ¿Allí en Barcelona o aquí en Cádiz? En Cádiz. Ah. Para nada, el hombre sale pasado mañana del hospital y a la avenida toma los medios de vino. Que es lo que se lleva allí en Cádiz. Una chiricota. Espérate que llegue el carnaval, que llegue enero. ¿Te parece poco carnaval? A ver si salva la vida, mañana se cantarte una chiricota ya. Ni que todos caditanos fueran chiricoteros. Es una forma de decirme, dino de que se salva la vida, que no se queda contento. Ya, hombre, ya. Pero, bueno, Frank, aquí en Andalucía el coge para celebrarlo, te va a arbar a tu copita de vino y esas cosas. ¿Cómo sois por allí? ¿Cómo sois? Aquí en Valencia se tomaría una cazalla. ¿Una cazalla? Sí. Aquí en Valencia se tiene una cazalla por la mañana con un vasito de agua, solo vamos. Pero la cazalla, ¿qué coño es?
pero un tipo de anís seco. Que te pone las pilas, eso te pone todo borracho. Vamos a ver, aquí también hay gente que llega. Llega, por ejemplo, llego yo a tomar café y una copa de anís seco, una copa de. No, es que es Cazalla, es algo de Valencia, yo creo. Pero Cazalla es lo que todos los huertanos, toda la gente que sigue, todos los abueletes. Sí, cada provincia tiene su cosa típica. Aquí en eso más o menos el anís seco, el aguardiente. Tú ves ahora ya que empieza la recogida de la aceituna, que empezará a finales de este mes o a mediados del mes que viene, aunque este año con los poquillos que ha llovido será más bien a mediados del mes que viene. Empiezan ya a las 6 o las 7 de la mañana, que vaya empezando a amanecer en esa hora, ya garba más café y todo allí con la copa de anís y eso para irse al campo a recoger la aceituna. Mira lo que pone de la Cazalla. Pone: la Cazalla es una bebida alcohólica típica de Valencia, derivada de la destilación del anís. Es por tanto un derivado del anís semiseco. Sí, entonces anís, digamos. Yo me permití voy a dejar las cañas de fondo y... ¿Qué quieres pescar, tío Dogo? Si quieres pescar el bagre, estamos lanzando con rana para el bagre de Huelva. Si quieres sacar lota, cola de cangrejo. Para el bagre también puedes lanzar cangrejo. Pero sobre todo con esto, con la rana, pican muchísimo los bagres de Huelva. Es este, mira, que estamos sacando es este. Vale, bagre de Huelva, si te das cuenta, rana, se saca un cangrejo de río también. Y tan muchos muy grandes, muy bien, ¿eh? Ya que se hace de día, chavales, nos vamos con la mosca ya al siguiente mapa. Tirando de allí. No hemos conseguido sacar ninguna lota. Los buenos morritos. Sí. Una brava. Un zarajo. Madre, eso. Son la. Yo, cuando la primera vez que fui a Valencia, que fue cuando conocí a Fran, cuando fui a cargar una máquina que tenía que cargarle a mi jefe, me dice el muchacho de la empresa, dice, bueno, que ahora nosotros vamos a almorzar. Digo, pero que yo, almorzar te vas ahí, que son las 9 de la mañana. Sí, sí, almorzar nos vamos. Digo, pero que yo, almorzar a las 2 de la tarde. Dice, no, es que aquí el desayuno es un café, que es lo que ustedes le llaman desayuno, que es la media tostada o la tostada. Aquí es un café, dice, y el almorzar es la hora del bocadillo. Digo, vale, vale. Digo, ahora ya me he entendido. Claro, el bocadillo, yo por la mañana me levanto en mi casa, desayuno un vaso de leche con una galleta o con lo que sea, y a las 10 de la mañana paramos en el... Sí, ya, pero que... Pero que eso, por ejemplo, nosotros aquí le decimos la hora del bocadillo. Y allí le decís la hora de almorzar. Bueno, allí en muchos más sitios. Pero que yo eso, por ejemplo, es la primera vez que yo lo había escuchado, lo de almorzar a las 10 de la mañana. ¿Me entiendes? Sí. Pues nosotros eso ya te digo, nosotros esa es la hora del bocadillo. Buenas, Atori. Para mí sí. Ya lo he explicado muchas veces, para mí es mucho mejor que la Rusia. En el aspecto es que no tienes que gastar tanto tiempo en subir de nivel, en comprarte buenas cañas. Es un juego que es de pago, vale 12 euros en Steam, entonces al ser de pago no tienes que sacar dinero que tú compres premium ni que te compres cañas con dinero real, ¿vale? Entonces, a quitar todo eso, entonces el juego pues no tiene por qué obligarte a ganarte, que te cueste tanto subir de nivel y comprarte las cañas. Cuesta, porque fíjate de todo lo que estás subiendo de nivel.
Creo que ya no es tanto como el otro. No tienes que comprarte el cuchillo para titular peces, para sacar cebos, para guiar trodán, en principio. Entonces, para la gente que tiene poco tiempo, es la hostia. Ya te digo, para mí me ha encantado. Estoy súper contento con el juego. La penca, mira. Tenemos la pesca con mosca, tenemos mucho más mapas que en Rusia. Es una pasada. De hecho, nos vamos a ir ya al siguiente mapa. Ahí, llegamos a la Q, tienes aquí, a viajar. Y otros mapas que tienes ya. Tienes la pesca con mosca, o sea, que ahora lo vas a ver. Si no has visto cómo se pesca en este juego con mosca, un minuto y lo verás. Vamos a vender los peces. Venderlos todos. Voy a mirar cuánto me da un poco de dinero. El precio. La voy a vender todo y ahora vamos a ir. Entonces, voy a hacer aquí la compra antes de irme. Me mata con una carta de hoja de mejora, azul. Ay, qué panda. Ya tengo otra vez otra hoja de mejora. Esta es hojita, voy a hacer los paquetitos. Ay, ay, a ver si te dan 50.000 de experiencia. A ver. No se podía vender, ¿no? Había que gastar las horas. Sí, tienes que gastarlo. Tengo 7.000 de experiencia, a ver cuánto me da. Ahora tengo 14.000, me da 7.000. 7.000. Yo, a mí esas cosas no me salen. Pescando mucho, la verdad. Pero, Frank. Que. No. Mira, una perca. Mira, una carta de colección. Aquí no, si es que este juego funciona así. Te quejas, salen. Mira cómo se ríe Guti, porque... Luego tienes tu propio mercado. ¿Ves? Como esto, el mercado de la subasta, que es la que venden los jugadores entre ellos. Si te das cuenta, tenéis aquí a subasta, estos son pescadores como tú, como yo, como todo el mundo, que está vendiendo sus cosas aquí. Por dinero. Las cañas que te sobran, pues cosas que te sobren. Y yo he puesto la carta sub aquí. Pues si alguien me la compra, me darán el dinero. 6.000 de experiencia. ¿Y para comprar? Esta es la... Ahora háblame. Vale, 15.321. Tengo 21.000 de experiencia ahora. Me han dado 7.000. ¿Y para hacer el trípode ese a trozos, cómo se hace? Comprando yo los... Darle a la C y vete a mesa de montaje y ahí te salen todas las piezas que necesitas comprar. Todo lo que sale ahí, la virgen. Si aquí no puedo comprar esas cosas aún. Sí, pero la he visto. Sí, ya. Podrás, sí. No, se tiene que ir a Alemania. Sí, yo me tuve que ir a Alemania a comprarlo, ¿eh? Sí, porque claro. Yo estaba en el mapa que estaba antes y tuve que irme a Alemania. Estaba yo en Rusia y me tuve que ir a Alemania a comprarlo. Sí, aquí no salen ni a mitad las cosas, sí. Las varillas y el plano ese o no, lo que necesite. Sí, mira, ya te digo, aquí no hay nada de eso. El set de metal está en Alemania y el set de plástico está en Alemania. ¿Cómo está Alemania? Misión diaria hecha ya, por fin. Joder, qué cruz. Voy para Alemania a comprar las cosas, a ver. Yo estaba en el mapa que tú estabas antes, Frank, y me tuve que ir al otro lado. Pero eso sé que allí no había. Mira, hay una... Dime.
Una misión para el club de Cois Rojos. Sí, esa la estoy haciendo yo. ¿Es la que estoy sacando? Sí. Yo me parece que la tengo ya hecha porque tengo los 2 kilos y puedo añadir. Ah, no, 23 kilos. No, 23 kilos. Yo tengo ya 16 hecho. Yo tengo 2. El cordel, el PVAK y todo eso solo sale en Alemania. Tiene un montón de cosas, ¿eh? Pero tiene razón media. Pues yo me salgo también. Yo ya te digo, porque es que yo la iba a comprar y no tenía y no podía montarla. Porque no estaba a la mitad de las piezas. De metal me le falta otra. Tú ves los señaladores, eso sí lo puedes comprar en cualquier mapa, pero. Y el soporte, pero el otro no. Mira, ahora, Gusti, ahora que me ha empezado la misión del Cois Rojo, no aparece Cois Roja. Ya, eso suele pasar. Ley de Murphy. Cuando necesitas algo... Vaya mierda, juego con los putos Cois Rojos. Ahora voy a empezar yo a sacar Cois Rojo. Hostia, mira, traigo una carpa plateada. Carpa plateada blanca. Yo he tirado ahora mismo para la izquierda, estaba tirando de frente, donde están los... Sí, a la izquierda los he sacado yo todos. Saramos por 3, ese ya lo tengo entonces hecho. Creo que ya he hecho eso, a ver. Ojo, ya uno gordo. Ojo, que también. ¡Uy, se me ha escapado, hijo puta! Cuando se pone, cuando lo equipes con el espacio lo sacas para ponerlo y le das al botón izquierdo del ratón para ponerlo. Con la N puedes subir la altura, bajarlo y subir la parte delantera, bajarla y la trasera también. Joder. Ya verás, se te abre un menú. Yo tengo que subir la punta delantera, ya está. Mira, atrás está. Carpa de hoja, manda. Ay, carpa, caja de hoja. Pues a mí se me ha escapado, porque le ha pegado un tirón y se estaba sacando y se ha escapado. Esto, yo con sacar 4 de esos ya me va sobrado. Y ahora cuando vaya a vender pescado compraré volei de crema para ver si saco los koi. Sí, con ese es con el que más estoy sacando, con la crema. ¿Y con el sebo ese de carpa? Sí, sí. Sí, que tú lo único que... La bolsa ¿qué? Esa de SF Carp, con eso. Le meto eso y luego volei de crema. A ver, pero yo me creía que estaba usando el boli que te dio Dani. Esa de carpa.
Sí, pero a la misión no le metas los koi grandes, ¿eh? Métele como mucho los de 3 kilos, que los otros, si no, vas a perder dinero. No, ahora mismo me ha metido. Espérate, porque no lo sé. No, mira, me ha cogido uno de 2 kilos nada más. No sé por qué. Tienen que ser... Porque tienen que ser de 2 kilos, 558 gramos. Ah, vale. Sí, vale. Por eso me confundí yo. No, los si grandes... Menos. Si pesan menos, no te los pillas. Si los grandes tengo aquí, tengo uno de 5 kilos, otro de 6. Sí, eso guárdalo y los vendo. Mira, traigo uno gordo yo, un koi gordo. De 8 kilos, este me lo guardo. Va. Ahí para dejarla en la esta con la I, ¿no? Se va. Sí, igual que sí, si fuera al suelo. Y se tensa solo, ¿no? Y luego, ¿no? Sí, sí. Y se te ponen las cañas solas. Tú le das a la I, ya se te pone el primer hueco, el segundo y el tercero, ¿sabes? Voy a dejar aquí las cañas, voy a vender el pescado y voy a coger una cosa que se me olvidó coger. Ay, ya vengo, un segundo. Si tenemos aquí, o sea, en cada mapa tienes tus cosas y otras cosas no tienes. Exacto. Aquí hay cosas que... hay muy poquitas cosas en este mapa. ¿Y el cubo para qué valdrá? El cubo se puede comprar. ¿El cubo? Sí. Para hacer directamente desde el cubo la carnaza. Vale. Son baratas las moscas, por las primeras son baratitas. Sí. Mira, yo me puedo meter aquí al agua, ¿no? Sí, sí. No me voy a morir por ningún lado, ¿no? Ni nada de eso. No. Buenas, Gustavo. Buenas noches también, GP Gardensen. ¿Cómo estás? Voy a tirar un poquito con la mosca. La gente empezando a visitar esa oficina, busca un gato. Y el día lloviendo a mares, ¿sabes? Encima. Aquí
Encima me estoy viendo mares en el mapa, ¿sabes? Está lloviendo. Por la mares, que me he inundado aquí, Madre mía. Me voy a pillar aquí un constipado flipante hoy. Tengo lo primero, a ver qué es lo primero que traigo. Un timo europeo. Eso es como en todos los juegos, Gustavo, según el peso. La caña, las cañas que compramos en petal no soportan mucho peso, entonces no puedes lanzar. Para poner los señuelos en las cañas, pues tienes que saber el peso que tienes, el que no tienes, ¿sabes? Tienes que con la Q y viajar, se viaja. Te vas a dar Q de queso para que saque el móvil y puedes dar a viajar, y puedes viajar a otras ramas. Luego según qué anzuelo pongas, podrás poner una cosa a otra, y poner un anzuelo muy grande, pues seguramente me puedas poner un gusano. Ole, una truchita marrón de 1,5 kilos, qué guapa, tú. Joder. Que la trucha marrón realmente es la trucha del coirí aquí en España, ¿no? Pero... Sí, yo diría que sí. La de los puntos, sí. Yo no te lo puedo decir porque yo no soy pescador de río, sí. Así es que... La trucha del coirí. No te lo puedo decir. Yo me gusta más la playa. O sea, que iba a decir, a mí me gustan más los chiringuitos. Fuente del río de Estado Matías, sobre que pescar en el mar, no sabe lo que están haciendo. Y una trucha dorada ahora, ok. Tú me has dicho, Agustín, el de caramelo, ¿no? Caramelo, fresa y caramelo, estoy tirando. Ay, crema. Uy. ¿Y dónde está el de crema? Aquí. Vale. Pues menos mal que me ha avisado rápido, si no. Da igual, el crema también va bien. Yo tengo de dos, porque todos sirven, la verdad. Sí, pero si vamos a hacer la misión del COI para el club. Sí, lo que pasa es que en otro mapa, pues en vez de picarte con crema, o sea, con caramelo, pues te picará con crema, o con vainilla, o ¿sabes? Sí. Luego ahí en Francia pican más, tienes que comprarte el cebo, o sea, el anzuelo Tremper, que se llama, que con eso puedes equipar electroplaston ese, como se llama. Wow. Y ahí se peca con eso, ectoplancton de chocolate, de anís, de crema, de vainilla. Mira, otro Lucio. Yo voy a dejar una más que una caña, a ver si saco Koi. Y mientras voy a eso, si saco Lucio. Pero con las dos puestas en el fondo no me va a dejar sacar. Se escucha mucho el ventilador, no se escucha. No.
escucho. No, que como antes escuchaba, digo, vayamos que... De todas formas lo voy a pagar ya mismo, ya está siendo fresquito. Vale, falta tío de merino porque aquí no. No, aquí yo estoy todavía en el campo y aquí en el campo por las noches suele refrescar bastante. He pillado otra carpa plateada. Y en el que se le escucha las ranas. Pues seré yo. Que estoy escuchando una rana todo el rato. Ah, pues no, aquí no. Aquí se escuchan por la noche. Coy. Captura. Joder, tío. Venga, coño, dame un Lucio. ¿Ah? Lo sabía yo. Y yo. Ay, coño, dame un Lucio y hay que echarle el pez. Merinillo. Chiquito, pero así un Lucio. Lo que yo te digo, tienes que quejarte en el juego, te tienes que quejar. Gustin, ¿tú sabes dónde me parece que también van a picar muchos peces? Al otro lado donde estamos. Que fíjate, sí, la profundidad que ahí hay. Ahí es donde están los esturiones. Hay carpas también. Ahí tienes esturiones blancos. Un segundo, 60. Ya venga. Vale. Un segundo.
La carpeta de colección. Para mí esas cartas no me salen. Me quedo aquí bugueado. No, Matías, en la vida real no pesca nunca con mosca. La única pesca que creo que no he hecho, pescar con mosca. ¿Tú qué has pescado, Matías, con mosca? Bueno, ha picado mucho la mental, la parece que ha parado un poco el pique. ¿Sí? A 35 más menos, o algo menos. Una cucharilla que es tirar y picar el lucio, ¿sabes? Guarda ya. Ah, te digo, igual. A lo mejor puede ser la otra que te regalan con la caña. Pues la verdad es que no sé dónde la conseguí, porque en la tienda creo que no se puede comprar. O la compré en otro mapa más avanzado. Hostia, como se ha visto cómo se ha saltado a comerse la mosca, chaval. Se ven, se ven. Que yo tengo una que es sin roja, que esa me la tiro, y el pescadillo, que eso me lo tiro cuando con la caña ahí. Salmón GT1. A ver. Cebo spinning. De 38 gramos. Hostia, 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 espérate, no me ha dado tiempo a mirarlo bien porque me están sacando. Me están sacando carrete. Creo que no la tengo. Pero para la mosca en este mapa, en Río Sana, ¿hay algún spot o tío donde le dé la gana y ya está? Más o menos donde te vaya dando la gana. No, yo no he encontrado ningún spot. Yo la verdad es que no pesca mucho en ese mapa. Yo creo que ese mapa es donde te dé la gana, Frank. Pero vamos, yo tampoco he estado mucho, pero lo poco que se ve es que es donde te dé la gana.
buscando sitio donde haya piedras. Mírate, Gustavo, los primeros directos, porfa. El primer directo, que no me acuerdo las coordenadas. Mírate el primer directo que hicimos hace una semana de este juego y ahí verás de dónde se sale. Además, farmeamos súper rápido y súper guay. Por el método que explico. Pasas así rápido y hay dos sitios donde me pongo yo. Uno que está nada más empezar a la izquierda y otro que está en el otro lado del lago. Yo ahora vengo y voy a echar un pitillo. Dale. No me pican casi, tío, pero no. Ya, cambia de zona. A ver. Empezamos muy bien cuando he empezado, pero luego ya abajo. ¿Qué le pasa? Me tengo saltando al lado de la. De la especie, ¿eh? Tengo saltado todo el rato al lado. No sé qué engancha. O es torpe, no es capaz de saltar y morderle, o algo pasa. Ahora sí, ahora sí. Estás cambiando también de mosca, ¿sabes? He cambiado, ahora he puesto la Fly. Otra. La Ruben Fly, esa va muy bien. Estaba con la naranja, que es la que suele salir en el cuerpo. Se gorda. Se esquinita. Ahí se levanta y se va. Dando bastante experiencia, ¿no? Pececillo. Sí, no está mal. Pero si te pican todo el rato, sí. Nada más que pillamos un rato ahí. Mira, ahora me acuerdo negro. 500 de experiencia, ni tan mal, sí. Te abrí la ventana más, para poder acabar. Voy a quitarme la camiseta, me voy a quitar la cam ya, hasta lo que me vaya. Voy a quitarme la camiseta y todo.
una trucha marrón, ole. Kilo y medio. Bien, bien. Ya pido una mala zona, porque ahora hay que me está picando de seguida. Bueno, quédate por ahí. Lo suyo es ir cambiando, va. Si ves que se te para el pick ahí, pues te mueves a otro lado. Y abajo, como hay corriente, la estoy sacando sin siquiera dar cría a ningún lado. Veo cuando le muerden, cuando va bajando está todo el rato de movimiento, vamos. Claro. De vez en cuando le doy algún clip para que sí que se mueva un poco y haga un poco más de ruido, pero ya tengo otro. Dejándola caer sola es suficiente. Gustín, ¿cuál es el que me habías dicho que tú tienes, la cucharilla que tú tienes? La VIP Salmón GT1. No, esa no está para comprarla. No está, ¿verdad? Espérate. Aquí hay una VIP. No, Birrima. Pero a salmón no está. No me acuerdo dónde la saqué. No sé si la compré en algún mapa más avanzado o me tocó en una carta o... Pues seguro, igual que la rana. Puede ser. Pues ya te digo, no está. Uy, ya me dejó. Ya no obstante, a probar la otra cucharilla que yo tengo. A ver si... Que con esta creo que también salía alguno que otro. Pero como los putos luces son cuando le da la gana. Yo con que me salgan más o menos unos 3 lucios de unos 6 kilos, voy ya más que satisfecho. Esta no le gusta a ella. Ah,
Ah, vale, vale, sí, esa la tengo yo, la B-Salmon GT1, esa es la que yo uso. Esa te la dan con esta, esa te la dan con esta caña. Cuando la compras, ¿no? Claro. Vale, vale. Claro, pues, esa es la que ponle, yo. Ponle esa porque esa va de puta madre. Es que no me había dado cuenta ahora cuando la he cambiado. Me cago en la hostia como estoy quitado hoy. Claro, si sea con esa con lo que lo estoy sacando todo. Esa te la dan cuando compras el kit. Te lo dan con el core. Yo no sabía dónde la había sacado. Pues ya lo sabes. Comprando la caña, claro. Es que hace tanto que la compré que ya ni me acuerdo, ¿sabes? Sí. Y ahora nomás con el DC nomás que estoy sacando yo ahora carpa normal, me parece a mí. Ninguna coil. Pero claro, yo es que no me había dado cuenta porque no me había fijado en la que tenía puesta. Claro, con esa, por ejemplo, en Alemania, te ibas ya al spot de los bagres y tirabas para el lado izquierdo. Bueno, si te ibas donde estaba Dani, un poquito a la derecha, y era lanzar, recogía nada, dos huertas y ya traía un americano. Esa cucharilla va bien en todos los mapas. Lo tengo comprobado. No, es que yo creo que esa cucharilla, como es pago, está un poco chetada. Por lo mismo. Sí. Para que la traiga más. A mí me funciona con los lucios, con los salmones, con. Por eso te digo, yo creo. Sí, cuando tenga un poquito más de nivel, Matías, iremos a la competición también, claro. Hay momentos que tengo que conseguir mucho dinero para las cañas. Ahí me estoy farmeando pasta. Mi experiencia para subir de nivel, desbloquear mapas y conseguir pasta. Ella tiene enganchado, pero se me escapa, si lo habéis visto, se me ha mordido, pero se me ha ido. Yo, a que me voy antes de que me vaya a dormir al nivel 16. No sé, o sea que. Que a lo contado tonto saca experiencia. Y dinero. Sí, pero yo lo que quiero es un puto lucio americano que no me lo da el juego. La lanza a la izquierda. Ahí tienen que salir. Ahí lo estoy sacando. Sí, ahí donde estoy lanzando. Tienes que recoger y ir dándole a. Sí, sí. Vaya ruido. Yo lo tengo a velocidad 32 de recogida. Yo lo tenía 35 porque está, tío. Mira, aquí ahora casi al borde del muelle se ha enganchado uno. Sí, ahí es donde tiro yo.
Voy cambiando. Luego ahí un poco más a la derecha, donde los nenúfares también, ¿no? Algo ahí, creo que es una perquita. Tiene pinta de perca. Obviamente, una perca. Yo creo que me parece que es un koi. Por la forma que tiene de tirar, creo que es un koi. Vamos a ver. Qué pequeñita. Mira, lo sabía yo. Digo, la forma que tiene de tirar no es una carpa. Tía, grande koi. 6 kilos casi. Buenos. Saqué antes uno de 9 kilos, tío. Tío, pero aquí lo que pasa es que como no... Que aquí chiquititos casi que no te salen para la misión. Sí, yo he pillado de 3 kilos varios ya, ¿eh? Cuando se... Aquí a 3 kilos vamos a tardar 3 años en hacer la misión. Yo me estoy a 60 gramos de hacerla. Me he quedado. Por las cañas de fondo lo voy a poner aquí en el hilito. En el centro. Sí, he probado. Así lo tengo todo aquí pegado. Lo voy sacando. Me ha pillado. Me ha pillado el Lucio. Mira. Siete kilos, luz. Joder. No está mal.
¿Dónde me pongo? Bueno, pues nada, chavales, vamos a acabar ya el directo de hoy, ¿vale? Mañana nos vemos por aquí con... Bueno, mañana no lo sé, sino ya para el fin de semana que viene. Así que nada, chavales, un placer y nos vemos. Chao, chao.